Bien, juez Remos, ¿no me dirás que los libros no hacen más rica la vida? Sí, tanto como un buen hueso, Capitán Cook. Juro que te adivino el pensamiento. Sé que te gustaría tener un hueso para afilar los dientes mientras yo leo. ¿O me equivoco? Ya, aquí lo tienes. Tampoco voy a exigirte un sacrificio. Se trata de disfrutar con la lectura y no distraerse echando de menos un hueso, Bien, seguimos. Un tiempo, Cuatro Remos fue muy amigo de un fotógrafo ambulante, al que ayudaba a conquistar clientes. ¡Hola, Cuatro Remos! ¡Qué bueno que viniste hoy! Tú siempre me traes suerte. He sacado solamente dos fotografías hoy día, pero contigo siempre es diferente. ¿Ves? Ahí viene un cliente más, ¿no ves? ¡Oh, otro fotógrafo ambulante! Yo no sabía que existían ya con los progresos de hoy. Quiero sacarme una foto con Pedro, por favor. Ya, amigo, vaya a colocarse allá con el cliente para hacer la foto. ¡Ah, bonito perro! Yo mandar foto a Londres. ¡Quiero muchas fotos! ¡Atentos! El turista, maravillado de la gracia e inteligencia de Cuatro Remos, le pidió que lo acompañara por la ciudad y nuestro héroe encantado le sirvió de guía, llevándolo por los más variados rincones y miraderos. Pues ya Cuatro Remos se la conocía palmo a palmo y sabía dónde estaban los más secretos callejones o los lugares y paseos de lo alto, desde donde se la podía apreciar mejor. Hasta se había aprendido el nombre de los cerros: Barón, Cerro Alegre, Cordillera, Molino, Playa Ancha, La Cruz, Cerro Toro. Eran cerca de 40 esos cerros asomados al mar de cada día. Otra cosa que fascinaba a Cuatro Remos eran los trenes. Nada le gustaba tanto. Pasear en tren era para él la suma de las alegrías. Los maquinistas le conocían, especialmente el maquinista de este tren, que salía del puerto hacia los pueblos del interior, y que en cuanto veía a Cuatro Remos aparecer por la estación, asomaba su cabeza por la ventanilla y saludaba alegremente a su amigo. Cuatro Remos subía al tren y de inmediato se sentía responsable de cuanto aconteciera allí. El tren partía con Cuatro Remos, que es como decir partía absolutamente seguro. Él detectaba cosas peligrosas. En tanto, el encargado de los boletos cumplía confiado con su tarea de revisarlos, sin pensar que andaba alguien malo por ahí. Pero Cuatro Remos sí lo veía al punto.
con sus ladridos, alertaba al conductor y así era apresado el ladrón que quería hacerse dueño de lo que no le pertenecía. Cuatro Remos, por cierto, ladraba de gusto por poder hacer una buena acción en favor de las personas, fueran o no sus amigas de confianza. Pero junto con velar por los pasajeros, estaba alerta a cuanto sucediese fuera del tren. Y si el maquinista Juan podía distraerse en algún momento, allí estaba Cuatro Remos, listo para percatarse de aquellas cabras imprevistas que atravesaban la vía férrea, de lo cual advertía de inmediato a su amigo. En otros momentos, miraba el paso de los hermosos molinos de viento y se sentía conmovido porque ya no servían en forma práctica, pero aún estaban allí. Hubo una vez en que pidió repentinamente su manojo de globos, un ramo completo al vendedor de globos. ¿Saben para qué? Había visto a un abuelito que estaba sentado solo en una banca del parque y con su buen corazón pensó que estaba triste porque no tenía nadie que le regalara un lindo globo de color para ser feliz. Porque a lo mejor el viejecito se estaba acordando de su infancia, ya que todos hemos tenido infancia alguna vez. Y tenías razón. Jamás se debe olvidar una palabra que se llama infancia. Me imagino la sorpresa del anciano al recibir ese gran ramo de globos y que no cabe duda, ha de haber estado recordando su infancia. No sé, todo sucede muy rápido en el libro, más rápido de lo que yo puedo pensar. Como en la vida, ni más ni menos, amigo mío. Igual que en la vida. Eso es lo malo. Todo transcurre muy rápido para que podamos retenerlo. Es como si todo quisiera escapar mucho antes de nosotros. Es que tengo cara de filósofo. ¿Qué puedo contestar yo? ¿Escapar todo demasiado rápido? No sé. Yo no quiero escapar. Yo quiero estar en esta cabaña escuchando siempre los relatos del Capitán Cook. Ah, Capitán Cook, ¿de qué otro modo habría podido yo conocerme también? Llegó junto al mar un día para vivir en un puerto y correr junto a las olas y ser libre como el viento. Su nombre se lo aprendían gaviotas y marineros, el ciego con su violín, el carro con su bombero. Cuatro remos, cuatro patas que nadaban como remos, el amigo fiel de todos, pero nadie fue su dueño. Maquinista en el tren, en la bahía, el lanchero, el cerro, el ascensor, el aviador en el cielo, los ancianos y palomas, los niños organilleros, el vendedor de maní, lo llamaban Cuatro Remos. Cuatro remos, cuatro patas que nadaban como remos, el amigo fiel de todos, pero nadie fue su dueño. Thank you.